a esta hora están jugándose las pruebas de squash en los Juegos Nacionales. Semifinales, con la información, nuestra reportera volante, Adriana Hernández. Adriana, buenas tardes. Hola Carlos, muy buenas tardes. Pues en este momento Bogotá ya aseguró la medalla de oro en la rama individual femenina. Dos contrincantes de esta ciudad disputarán precisamente ese título. En la rama masculina, una espera por el resultado entre Felipe Herrera, que está disputando su partido contra Edgar Ramírez. Pero hablemos primero, por supuesto, con una de las finalistas de las damas, Laura Tovar. Bueno, Laura, enfrentó usted a Nayibe Flautero, un partido relativamente fácil con victoria 3-0. Sí, bueno, fue un partido fácil. La idea no es quedar mucho tiempo en cancha para pues estar muy bien preparada para la final. Me toca con Catalina Peláez, una de las fuertes del equipo. Hace mucho no jugamos, entonces va a ser una final muy buena y entretenida. Y por supuesto, en los hombres, ¿quién podía ser sino Miguel Ángel Rodríguez, el finalista? Miguel Ángel, disputó usted un partido contra su coterráneo precisamente y lo ganó también 3-0. Sí, así es, creo que en la dama, en el género masculino, creo que somos muy fuertes, somos muy parejos en el equipo y bueno, con Erika Herrera pues ya nos hemos venido enfrentando en torneos nacionales. Él hace parte de la selección Colombia de mayores y el objetivo para mí era ganar 3-0 en este partido, ratificar la posición en que estoy en el ranking nacional y mundial y estar preparado para una final y un posible enfrentamiento con un deportista también de Bogotá. Bueno, les agradecemos a los dos, por favor, por acompañarnos. A las 5:10 de la tarde estarán jugando las mujeres, a las 6:20 los hombres y por supuesto tendremos toda la información. Continúe usted con muchos más detalles. Adriana Hernández para Canal Capital.